Pero también diputados presentaron en el Congreso de la República la iniciativa de ley que busca establecer el Fondo de Solidaridad para el Migrante Guatemalteco. ¿En qué consiste este fondo? A continuación, los detalles. Esta iniciativa de ley busca regular las bases y operaciones de instituciones bancarias, casas de cambio y centros de envío de valores que presten el servicio para el envío de remesas y cobran un porcentaje de tasa de cambio por divisas. Según el congresista ponente, con ello se busca evitar la retención parcial condicionada o cobros de comisiones con el fin de proteger los intereses de los connacionales en el extranjero que envían dinero a sus familias y que éste lo reciban completo. Además, busca la creación del Fondo de Solidaridad con el Migrante Guatemalteco. Dicho monto asciende a 300 millones de quetzales y estaría administrado por el Crédito Hipotecario Nacional. Este fondo estaría dirigido para el pago a instituciones que se encargan del cobro de una comisión por el traslado de remesas para que las familias que reciben el dinero de los connacionales reciban el 100% de su envío. El artículo 15 de la iniciativa también busca la aprobación de un apoyo a retornados, el cual consiste en mil quetzales, con el objetivo de aliviar la crisis familiar a la que se deben enfrentar al regresar al país.